Hola cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con Delphi Avanzado, utilizando el control de Bigreat a fondo creado en www.video-tutoriales.net. Muy bien, cibernauta, entonces estamos trabajando acá con nuestro DBGrid y estamos ordenándolos por columnas. En este caso le colocamos una condición de que no ordene los campos blow ni los campos memo, ok, pero aquí puedes darte cuenta cómo está ordenando los demás, además que se está mostrando con colores intercalados. Ahora en este video, cibernauta, vamos a utilizar el tipo de campo lookup que nos va a permitir enlazar el código de la empresa con el nombre del vendedor al que pertenece. Para ello vamos a tener que utilizar otro archivo XML. Y lógicamente vamos a necesitar también un nuevo client dataset. Entonces vámonos aquí a Data Access, Client Dataset, este sería el número 2, Client Dataset 2. Me voy aquí a su propiedad File Name, que es la propiedad de donde voy a sacar la data. Estoy aquí en Curso de Bigreat, me voy a Archivos de Programa, hacia Common Files. Me voy a Code Year Shared, a Data, y voy a utilizar acá a Vendors, a Vendedores. Le tengo a Vendors XML. Bien, tengo que colocar lógicamente el Client Dataset como activo, cambiarlo a True. Muy bien, luego que pasamos acá del activo, vamos a hacerle aquí un doble clic para agregar todos los campos. Y ahí lo tenemos. Muy bien, entonces vámonos aquí al Client Dataset 1 para crearnos un nuevo campo que lo vamos a llamar nombre guión bajo vendedor. Vamos a dejarlo de tipo string, tipo lookup, y él me abre aquí lookup definition, key fields y dataset. Entonces voy a escoger aquí a empresa ID, aquí me voy a escoger al client dataset número 2 y se me abre el lookup keys y el result field. Entonces aquí voy a escoger a vendedor número y aquí voy a escoger a vendedor name. Entonces aquí estoy enlazando a el client dataset 1 con el client dataset 2 por medio del vendedor número, ¿sí? Entonces vamos a darle aquí a OK para crearnos nuestro campo nombre de vendedor. Ahora, ¿cómo hago para colocarlo acá dentro del DBGrid? Bueno, simplemente le doy doble clic y voy a añadir un nuevo campo, la columna. Aquí en la columna le voy a colocar donde me dice field name, voy a escoger aquí en field name a nombre vendedor. ¿Sí? Y me voy a ir aquí a la parte de título y le cambio el caption quitándole el guioncito. Listo. Cerramos. Tenemos ahora nombre vendedor. Bien. Entonces, ¿qué pasamos a hacer? Ejecutar, guardamos todo, ejecutamos,
Vamos a abrir aquí. Y tenemos acá nombre de vendedor. Aquí tengo el pick list. ¿Sí? Entonces, aquí tengo Kaycor Corporation, Underwater, JW Losher, MFG. Vamos a escoger aquí esta que se llama Techniques. Y él cambia automáticamente el código de la empresa, ¿sí? Ok, aquí vamos a escoger dos que sean igual, Underwater. Dos que sean igual. Underwater. Me lo cambié a 2641. Y por último, voy a escoger otra más. Puede ser Diving International. Ahí lo tengo. Bien, entonces de esta forma, cibernauta, tenemos acá lo que es el nombre del vendedor y cómo ha cambiado automáticamente el código de la empresa. Lógicamente aquí esto tendríamos que programarlo para que lo ordene debido a que no lo tenemos contemplado en la parte del código. Acá el código de la empresa sí, pero a nombre de vendedor no. Nos va a dar un error. Exactamente. Le vamos a dar a continuar. Y entonces tenemos que codificar allí para que lo incluya. De esta manera tenemos entonces, cibernauta, un dato muy importante, que es el unir los datos de una tabla con otra en un DiviGrid, donde podemos darnos cuenta de que se cambian los códigos al hacer acá el respectivo cambio en el nuevo campo. Esto nos puede servir para una relación entre cursos y alumnos, por ejemplo, y una relación entre productos y departamentos, o como generalmente se utiliza, como categorías. Muy bien, cibernauta, entonces vamos a seguir profundizando en el uso del DiviGrid en el video número 6 de este curso. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.